Sí, bueno, en el caso de Héctor Capo y yo, que es el trombonista, percusionista, pues nosotros, por ejemplo, compartimos un proyecto en Guadalajara que se llama Psycho Circo, que es una música que integra mucho las influencias de Oriente, de la música gitana, de la música balcánica, y es algo también de lo que tenemos de influencia y que venimos también pues de repente a desembocar aquí en este proyecto, ¿no? Y así como nosotros, también está Vico Díaz, que es contrabajista y compositor de jazz, y pues en general todos los músicos tenemos otros proyectos distintos, y en Guadalajara ha sido un punto donde también hemos trabajado mucho y hemos colaborado de repente juntos, ¿no? También.
Así es, para nosotros nos hemos encontrado mucho en la poesía, en la literatura, nos inspiramos mucho de ahí, nos gusta mucho leer y hay poemas que desde que los leemos sentimos que se pueden llevar a la canción y por eso es como de repente un poema sale musicalizado. Así como la poesía o la literatura, también nos sentimos identificados o con gusto pues de participar con otras disciplinas como las visuales, por ejemplo de Selene aquí atrás, las visuales, también con teatro, con danza, con títeres, allá en Guadalajara, por ejemplo, los compas de Luna Morena, y así hemos podido estar nutriendo nuestro trabajo con más disciplinas, ¿no? No nada más se queda en la música, sino que se comparte pues con más artistas de otras disciplinas y así se crea todo un proyecto más global, ¿no? Más entero y con más significados, pues. Pues no sé si lo conecto porque ya por sí solo ya lo tengo, ¿no? Está en mí. Entonces, es música que he escuchado de hace mucho tiempo, que lo estudié por muchos años y que lo sigo estudiando. Y es música folclórica al fin de cuentas. Entonces, al estudiar música folclórica de un país, me llevó a estudiar también la música de mi país folclórica. Entonces, vi las similitudes tan grandes que tenían, ¿no? Armónicas, rítmicas, líricas. Y creo que es muy natural la mezcla. Es la música regional, ¿no? De México y Estados Unidos.
abrázala, abrázala, ella te abrirá sus venas, te alimentará con la verdad, fruto sagrado, lluvia que nace entre tú y yo, lluvia que hace crecer nuestro amor, lluvia que nace entre tú y yo, lluvia que hace crecer nuestro amor. Escúchala, escúchala, vibra, ella te hablará con la verdad a tu alma. Escuchar es un tango, tu corazón es un tango, escuchar. Y sobre todo como de la amistad entre timbres y entre músicas, ¿no? Como dice bien Vico, tal vez no es un ejercicio tan sesudo que hacemos de fusión, sino que realmente se da como gratuito, como nuestra propia amistad, como llegamos aquí a Cuernavaca, como llegamos a Guadalajara, es como nos ha conectado el arte en este tipo de casos. Y nos damos cuenta de que seguimos tocando y nos siguen escuchando por eso mismo, porque hay gente que está involucrada en buscar algo más que la etiqueta misma que se da, digamos, gubernamentalmente, ¿no? Perdón, yo creo que es eso. Y bueno, no sé, Kevin, que diga las redes sociales acá para la conexión. Recordarán mis tres.
es mi orgullo defender la tierra donde crecí. Aunque me miren a mí, humilde mi proceder. Es mi orgullo defender la tierra donde crecí. Aunque me miren a mí, humilde mi proceder. Adiós, adiós, madre. Nada más quiero mencionar rápido que todos estos músicos tienen además sus proyectos. Nirul Cano y Héctor tienen un proyecto que se llama Mezcla. Vico también tiene su proyecto de composición donde convoca músicos muy talentosos y es una música muy, muy, muy fregona la que él está haciendo. Jorge Medina y Gabriel de Dios tienen un proyecto que se llama Doctor Sotol. Capo tiene un proyecto que se llama Mexicano Sound System y Selene trabaja en su proyecto audiovisual que se llama Adiós al Futuro. Y bueno, las redes es ampersandmx, ahí nos vemos en la red.
Gracias a Diana Yáñez, en unas décimas de Jaime Yáñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Besitos. Al Festival Tamanchán, a la gente de Radio del Estado también, que nos ha estado apoyando mucho aquí en la cobertura. Nosotros somos Ampersand.